Show de goles de las eliminatorias, última fecha. Aquí está la victoria de Uruguay ante Argentina en el Centenario, 3-2. El cebolla Cristian Rodríguez abrió el camino de la victoria para el conjunto de Tavares. Empató el partido Maxi Rodríguez. Aquí está el tanto del máximo anotador de las eliminatorias. Luis Suárez ponía el 2-1 de penal y otra vez empataba el hombre de Newell's Old Boys de Rosario, Maximiliano Rodríguez. El tercero y definitivo, jugada entre salteños, y el que lo cobra es el matador francés, Edinson Cavani. Uruguay 3, Argentina 2. Colombia le ganó a Paraguay jugando en Asunción por 2-1. Jorge Luis Rojas, la apertura para la selección albirroja, y luego dos goles de Mario Alberto Yepes. El primero en el minuto 38 y el segundo en el 56. Colombia llegó a 30 unidades en la tabla de la eliminatoria, Paraguay terminó con 12. Chile, que ganó 2-1 a Ecuador jugando en el Estadio Nacional de Santiago. Alexis Sánchez puso el 1-0 para la selección chilena y el segundo toque y gol adentro de Gary Medel. El descuento para la selección ecuatoriana, Felipe Caicedo. Chile y Ecuador ambos avanzaron a la cita mundialista del año que viene. Finalmente, y solamente para cumplir, Perú y Bolivia igualaron 1-1 en Lima a puertas cerradas. Josimar Yotún puso el 1-0 y Diego Bejarano la igualdad para la selección verde del altiplano. Con estos marcadores y cumplida la totalidad de la eliminatoria, Argentina la ganó con 32 unidades, Colombia fue segundo con 30, Chile tercero con 28 y un saldo de más 3, cuarto fue Ecuador con 25 y un saldo de más 4, Uruguay quinto y al repechaje con Jordania con 25 unidades y un saldo de 0, luego ya sin chances Venezuela con 20, Perú con 15 y Paraguay y Bolivia últimos con 12 unidades. La próxima actividad marcará el repechaje entre Sudamérica y Asia. El primer partido se va a jugar el 13 de noviembre en Amán. Jordania recibe a Uruguay y la revancha el día 20 de noviembre en el Estadio Centenario, Uruguay ante Jordania.